Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube. Aquí les comparto historias y recuerdos. Siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse. Gracias. Tan curiosos como maravillosos, a pesar de que se nos dice que miremos hacia adelante porque el pasado ya se ha ido, para no regresar, a veces sí es una buena idea mirar hacia atrás para entender muchas cosas. Hoy te mostramos 18 hermosas fotos en blanco y negro que capturan momentos clave y eventos curiosos acontecidos en los últimos 150 años en el mundo. Es tiempo de recordar viejos, es tiempo para la nostalgia. Tras la revolución iraní se impuso el uso del hijab, o velo. En marzo de 1979, más de 100.000 mujeres marcharon, aunque sin éxito, en protesta. La Agencia de Protección Ambiental se fundó en 1970. Antes, Nueva York fue una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos. Hombre vendiendo su Chrysler tras el crack del 29. Pide el equivalente de $1.400 para un coche que le pudo costar unos $22.590 en dinero de hoy. Deja que tus amigos y familiares también al compartir estas imágenes con ellos en YouTube. Comparte estas fotografías con otros aficionados a la historia. Deadwood, Estados Unidos, fundada ilegalmente en tierras de nativos americanos hacia 1870. Y pronto se convirtió en colmena de actividades ilegales, desde el juego a la prostitución. Adolescentes bailan en una fiesta en Tulsa, Oklahoma, 1947. Chico de 15 años en la entrada de una mina, Virginia, 1908. Les pagaban una miseria por estar 10 horas ahí, abriendo y cerrando las puertas al paso de los carros de carbón. Equipo de bombarderos de la Luftwaffe, tras ser derribado sobre Leningrado en 1941. Una pareja, vistiendo abrigos de piel, posan con su Cadillac en 1932. Ford en los años 20. El modelo T fue el primer auto producido en una línea de montaje, y cambió la industria del automóvil para siempre. Última fotografía del presidente chileno Salvador Allende, que se suicidó tras el golpe militar de Augusto Pinochet. Grabación del programa de Julia Child, en 1963. Dirigible británico de la clase R-33, aguarda en un hangar en The Yorkshire, 1919. Carnicería en Water Street, Santa Fe, Nuevo México en 1905. Manifestantes por los derechos civiles mojados por mangueras de agua en Alabama, 1963. En los años 50, para los músicos negros fue muy difícil actuar los clubes. Marilyn Monroe ayudó a Ella Fitzgerald a conseguir conciertos regulares en el Mocambo, West Hollywood, diciendo que reservaría una mesa en primera fila cada noche que ella actuase. Uno de los primeros eventos deportivos que recibió cobertura nacional en Estados Unidos fue un campeonato de peso pesado en Lynchburg, Mississippi, 1889. El aire fresco se introduce en el interior del automóvil, mientras sus ocupantes disfrutan de la comida de un restaurante en Texas, 1957. Un joven Bruce Lee aprende artes marciales con el Grandmaster Wing Chun, década de 1960.